Multitudinaria manifestación la que se vivió el sábado en Madrid. Fueron muchos, muchísimos los ciudadanos que quisieron arropar a sus policías y guardias civiles en la protesta que protagonizaban contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Una alteración normativa que supone dejarles indefensos a nuestros agentes del orden frente a los violentos y que queden impunes las fechorías que estos puedan cometer. Se supone que un gobierno de un Estado democrático debe garantizar la seguridad de sus calles, aunque también se supone que un gobierno normal no podría haber tenido un vicepresidente que decía que se emocionaba cuando pateaban la cabeza de un policía, ni los partidos que lo integran tener diputados, sean nacionales o regionales, que están condenados en firme justamente por agredir a los agentes del orden. De un modo o de otro, el clamor popular se escuchó este sábado en Madrid, aunque mucho tememos que no se haya oído en Moncloa. Da la impresión de que Pedro Sánchez no escucha a la calle, pero por si le vale de algo, nosotros lo repetimos. Estamos con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ellos son los ángeles custodios de todos los ciudadanos y los garantes de nuestras libertades. Siempre les apoyaremos. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo pueden sintonizar con nosotros a través de internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden hacerlo a través del teléfono 669-72-8673. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo pueden descargarse las aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros: para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y recordarles que si nos quieren ver desde los Estados Unidos pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Les iremos contando nuevas maneras de sintonizar todos los días con nosotros. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Ricardo Chamorro. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas noches. Un placer estar con vosotros. Gracias por acompañarnos también con nosotros. Alicia Sánchez Camacho, ¿qué tal, Alicia? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Como gracias siempre también por acompañarnos. Y también con nosotros Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Muy bien, un placer. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes a recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos grandes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida de miles de personas, pero especialmente de aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Disponen ustedes de un 15% de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente. Solo tienen que llamar al teléfono 900-730-122, explicar su caso y ellos le dirán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. Miles de personas se dieron cita este sábado en la Puerta del Sol de Madrid para apoyar a policías y guardias civiles en su protesta contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. A pesar del frío y de la lluvia, fueron muchos los ciudadanos que decidieron sumarse a la manifestación para expresar su rechazo a una modificación legislativa que parece apostar por dejar indefensos a nuestros agentes del orden frente a los violentos, impunes a los alboratoradores y sin seguridad nuestras calles. La marcha fue convocada por los sindicatos policiales, tanto nacionales como locales y autonómicos. Estamos aquí denunciando y protestando y dando visibilidad a lo que consideramos que es una aberración jurídica. Decimos no a esta reforma. Creemos que la ley
hay que adecuarla a los tiempos actuales. Vamos a estar en inferioridad con las manifestaciones espontáneas. Creemos que la difusión de nuestras caras en nuestra operativa policial nos va a marcar y nos va a poner un objetivo tanto a nosotros como a nuestras familias. No estamos para dar miedo ni para coartar las libertades, todo lo contrario. Estamos para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y esta ley todavía nos limita más para que ustedes, los ciudadanos, puedan circular libremente y con seguridad por la calle. No nos han dado ningún tipo de respuesta y por eso estamos aquí hoy, para demostrarle que no vamos a parar realmente hasta que se nos escuche y se nos tenga en cuenta para esta reforma. No han contado con nosotros para ello, por lo tanto, ya va a salir viciada. Para nosotros el que se nos quite el carácter de agentes de la autoridad es un peligro. Nos sentimos como una moneda de cambio para que esos presupuestos salgan adelante. La marcha contó con el apoyo de diversos partidos. Estuvieron presentes Inés Arrimadas de Ciudadanos, Santiago Abascal de Vox, el presidente del PP Pablo Casado, el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, que dijo que esta reforma es un ataque directo a todos los ciudadanos. Yo lo que quiero manifestar es que esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana es un ataque directo al Estado de Derecho, a la libertad de todos los ciudadanos, pone en tela de juicio la labor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, que son de las mejores del mundo, de las más profesionales, más queridas, modernas, y que nos ayudan precisamente para combatir la ley del más fuerte contra el débil. Pretenden que quede impune actos vandálicos en la calle, que los comercios vuelvan a ser vandalizados como hemos visto en épocas anteriores, y también poner en tela de juicio el papel de las fuerzas y cuerpos, deslegitimando las herramientas y su modo de proceder, de trabajar. Tenemos comunicación con el subinspector Alfredo Perdiguero, portavoz de Alternativa Sindical de Policía. Don Alfredo, muy buenas noches. Don Javier, buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿qué tal fue la manifestación? Pues salvaguardando lo que usted ha dicho, la lluvia de la primera hora y luego el frío intenso que hacía durante el resto de la manifestación, yo creo que fue muy bien. Ahí están las imágenes. Yo cuando llegamos en cabecera a Colón aún estaba saliendo gente de sol, por tanto imagínese usted la cantidad de gente que pueda haber. Y fíjese, a la mitad del recorrido ya me dijeron algún compañero del servicio aeronáutico que iban a decir 20.000, es decir, sin haberse desplegado toda la manifestación, iban a decir 20.000 y dijeron 20.000, delegación de gobierno. Entre los 20.000 de la delegación de gobierno y los 140.000, 150.000 que contabilizamos nosotros, fíjese la diferencia, Diego, pero yo creo que ha sido un éxito total, éxito rotundo, y ahora vemos cómo, qué pena, Javier, qué pena que haya diputados, políticos, periodistas, que manipulen de esa forma tan burda y asquerosa y repugnante la convocatoria de la manifestación. Como usted ha dicho en la entradilla, Javier, esta manifestación ha sido histórica porque ha convocado a todos los cuerpos policiales del Estado español. Es decir, policía autonómicas, nacional, guardia civil, locales, municipales, es decir, todos los cuerpos de seguridad del Estado nos juntamos el sábado para protestar contra esta mal llamada ley de seguridad ciudadana, porque lo hemos dicho desde los sindicatos policiales, ley de seguridad ciudadana. Por tanto, yo digo que veo la manipulación posterior, veo que han llegado Podemos a decir que los policías y guardias civiles apoyen a Vox, que se han expulsado del cuerpo. He visto otras declaraciones en las cuales han dicho algunos también de la misma cuerda que los políticos o partidos políticos que han acudido a la manifestación deberán ser sancionados e ilegalizados. Es decir, qué pena que los profesionales de la seguridad, que queremos velar por la seguridad de todos los ciudadanos, hasta de estos que no nos quieren, nos denigren, desfenestren, mientan, manipulen tanto de esta manera, cuando ya digo, simplemente es decir una ley de seguridad ciudadana para todos los policías, para todos los ciudadanos, y para estos ya digo que, por desgracia, no nos quieren ver ni en pintura. Yo me imagino, don Alfredo, que una de las mayores satisfacciones que se han llevado ustedes los policías en esta manifestación ha sido observar cómo muchísimos ciudadanos han querido arropar a sus policías, a sus guardias civiles, a sus fuerzas de seguridad. Por supuesto que contra una reforma que va en contra de todos, en contra de la seguridad de nuestras calles, pero me ha dado la impresión de que era una forma muy gráfica de demostrar el cariño y el apoyo que tienen nuestros ciudadanos hacia sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mire, Javier, a modo de chascarrillo, le puedo decir que yo creo que me he hecho más fotos que en mi vida con ciudadanos particulares, con civiles, con gente de a pie.
Es decir, al reconocerme a pesar de la mascarilla, venían a hacerse una foto, venían a saludarme o venían a darme un abrazo porque veían o me reconocían de los medios de comunicación. Y esto es lo más gratificante para nosotros. Es decir, el respaldo ciudadano, el respaldo de la gente de a pie, el respaldo de la gente que ve cómo peligra su seguridad y que se quieran parar de esta ley. Fíjese usted, esta mañana en una televisión con algún periodista progre decía que qué barbaridad, que defendíamos. Por ejemplo, le pongo el ejemplo simplemente de las manifestaciones espontáneas y puse el mismo ejemplo. Es decir, vimos cuando Pablo Hasél, se detuvo a Pablo Hasél, además lo comentamos aquí en su programa, en 5 minutos reventaron Sol, hubo 35 policías heridos, 22 manifestantes detenidos y más de 300.000 euros en daños ocasionados, actos vandálicos ocasionados en el centro de Madrid. Y había presencia policial y aún así fueron capaces de hacer esto. ¿Realmente esta gente quiere que hagan esto que hicieron con el tema de Pablo Hasél, por ejemplo, en cualquier punto de España por ser espontáneo? ¿Realmente puede decir el comunista Enrique Santiago que somos antidemócratas y queremos que se pisoteen los derechos y libertades de todos los ciudadanos? ¿Cuánta mentira digo y cuánta manipulación, Javier? Yo le vuelvo a repetir. Había, a pesar del tiempo, a pesar de la lluvia, muchísimos ciudadanos de a pie se acercaron a saludarnos, a hacerse fotos y a trasladarnos su apoyo. Y eso, repito, es lo más gratificante para que sus policías, la policía de todos los ciudadanos, sigamos peleando por una ley, por leyes profesionales, no políticas, desde luego para que de una vez por todas se proteja como deben a la ciudadanía, se proteja como debe a los ciudadanos y más a los que les protegemos, en este caso los policías. Porque digo, Javier, que yo me indigno mucho porque estos días, bueno, pues evidentemente hemos dicho, como sabe usted, una mesa de trabajo en el Congreso el otro día, en el cual, bueno, pues aportamos desde todos los sindicatos soluciones alternativas o posibles soluciones a la modificación de la ley, y la gente de Vox apuntó en sus cuadernos. Bueno, el jueves tenemos una mesa de asuntos jurídicos en el tema de con todos los sindicatos para aportar articulado para que se contemple una ley profesional, desde el punto de vista profesional y no política. Y aportaremos lo que sea para todos los grupos parlamentarios para que se contemple en ese extremo. Pero mire, fíjese, Javier, cuando una ley se hace solo de un extremo, desde un extremo, porque le digo, fíjese usted, los que componen la mesa para la modificación de la ley, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, el portavoz de Unidas Podemos, un socialista, sí, uno del PNV, uno de Esquerra Republicana y uno de Bildu. Es decir, lo mejor de cada casa se ha juntado para hacer, ellos dicen, proteger el libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Y cuando han unificado a todas las policías de España para decir que eso no es una ley que proteja al ciudadano y menos a los policías, evidentemente, Javier, algo está no mal, muy mal. La verdad es que sí, deberían escuchar a los profesionales, a los policías, que son los que realmente saben cómo hay que garantizar la seguridad de nuestras calles. Don Alfredo Perdiguero, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Y muchas gracias, Javier, por la defensa que ha hecho y por la propaganda que ha hecho de la manifestación hasta el día sábado y la que sigue usted haciendo en la defensa de nuestros intereses. Muchas gracias un día más. Muchas gracias a ustedes por cuidar de la seguridad de todos nosotros y enhorabuena por esa manifestación. Hasta luego. Don Ricardo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, hay que agradecer siempre, cada día, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y además que hayan llevado a cabo esta manifestación, que no es para, digamos, protegerles a ellos, sino es para protegernos a todos los españoles, que es un poco lo que han dicho. Es decir, ellos están velando porque la Ley de Seguridad Ciudadana, viendo además ejemplos que él ha comentado muy bien, como lo de Pablo Hasél, en Vox hemos sufrido manifestaciones y ataques constantemente en las elecciones, tanto en el País Vasco, en Cataluña el otro día también, en la universidad también hubo manifestaciones y ataques directos a la gente. Es decir, que ahora planteen, después de lo que estamos viendo en las últimas elecciones, de esos ataques y esos acosos y esas manifestaciones de la extrema izquierda, esa guerrilla urbana que cada vez es más fervorosa, que se modifique la Ley de Seguridad Ciudadana precisamente para quitar determinadas faltas, para acabar, digamos, con la figura de agentes de autoridad de la Policía Nacional, para quitarles armas, para que nos defiendan a todos, es absolutamente demencial, ¿no? El otro día, el jueves pasado, como bien ha dicho Alfredo, nos reunimos con 35 asociaciones en el Congreso de los Diputados. Es la primera vez que todos están de acuerdo, independientemente de las tendencias, en que efectivamente esta ley es
un desastre absoluto para la defensa de los derechos de los ciudadanos, y además lo que se plantea, según lo que dice Alfredo también, de los que están en la modificación de esa ley de seguridad ciudadana, ¿qué es lo que pretenden con esa ley? Porque a lo mejor lo que pretenden es, como no le van bien las encuestas, realmente quemar las calles en las próximas comicios electorales que pueda haber aquí en España y meterse y incendiar nuestras calles y darles más poder a todas estas guerrillas de extrema izquierda y empoderarles sin ningún tipo de justificación, atacando a los policías, atacando a los ciudadanos, quemando los comercios de las pequeñas empresas de España. Y por lo tanto hay que plantearse cuál es su fin último, porque claro, que esté Bildu, que esté Esquerra Republicana, que esté el PNV, que los socialistas, la extrema izquierda en general, Enrique de Santiago esté diciendo que nos tienen que sancionar por reunirnos con los policías y con las asociaciones policiales, un tío que es el secretario de Estado de la Agenda 2030 y que ha sido abogado de las FARC, que es un auténtico delincuente en el fondo, porque realmente defender a todo ese narcoterrorismo bolivariano de Hispanoamérica, pues es vergonzoso, ¿no? Que lo tengamos ahí encima, asentando cátedra en el Congreso de los Diputados, es una auténtica vergüenza. Por lo tanto, estamos con ellos, toda la ciudadanía lo ha demostrado con cientos de miles de personas manifestándose en Madrid, y por supuesto ellos saben que tienen el apoyo, yo creo, de la mayoría de las fuerzas parlamentarias, aunque ahora vemos que hay algunos que no se unen a ellos, pero yo, sobre todo, lo que sí tienen es el apoyo de la ciudadanía mayoritariamente. Alicia. Sí, yo coincido absolutamente con lo que ha mencionado Ricardo, como no puede ser de otra manera, y con lo que pensamos todos en esta mesa, ¿no? Yo desde luego estaba el sábado, que nos encontramos, Javier, no solo como política, sino además como una ciudadana más, soy hija de militar, pero además como una ciudadana de este país, como una española, que estoy defendiendo las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestra tierra, de nuestro país, porque defienden nuestra convivencia, garantizan nuestra seguridad y por tanto están garantizando los derechos fundamentales más importantes que tiene un ciudadano, ¿no? Que es la libertad de poder realizar cualquier acción en las calles, la libertad de que tus derechos sean amparados por un sistema, un Estado de Derecho, y por tanto que eso sea garantizado por la policía. Yo el gran problema que veo aquí se llama gobierno del señor Sánchez. Es que es una expresión más de todo lo que ocurre. Es que el señor Sánchez está en manos del chantaje permanente de los que quieren romper España, de los separatistas, de los independentistas, de los enemigos de la libertad, que son los herederos de ETA, los de Bildu, y por tanto estamos en manos de un chantaje permanente para cualquier acción de gobierno. Ahora el chantaje de esos socios independentistas y los herederos de ETA lo que le están pidiendo es que modifiquen la ley de seguridad ciudadana. ¿Para qué? Para que la policía pierda autoridad, es decir, para que ellos puedan quemar las calles, vulnerar los derechos fundamentales, garantizar los derechos de los que van a romper los comercios, de los que van a atacar, de los que van a insultar, de los que van a vulnerar las libertades de todos, y en vez de defender a la persona que actúa conforme a derecho, lo que quieren es que se defienda a esas guerrillas de extrema izquierda, a esas guerrillas podemitas, a esas guerrillas bolivarianas, a todo ese conglomerado que actúa en defensa de sus intereses. Pero estamos en una hipocresía permanente. ¿Ustedes se acuerdan cuando el señor Iglesias, el gran vicepresidente, decía que España no era una democracia consolidada? ¿Ustedes se acuerdan cuando el señor Iglesias decía que es que era bueno que se realizaran los escraches? Bueno, pues cuando resulta que se lo realizan ahí en su casa, ¿quién estaba en la puerta de la casa de Galapagar? La Guardia Civil, garantizando los derechos de ese vicepresidente y de la señora ministra. Entonces sí que querían a las fuerzas y cuerpos de seguridad para defender sus derechos. Pues de lo que se trata es defender los derechos de todos en un estado de convivencia. Lo que no se puede es dejar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a las policías autonómicas, a la policía urbana, sin la consideración de agente de la autoridad. Porque eso qué significa, que están desprotegidos frente a aquellos que están atacando. Les van a poder fotografiar, les van a poder insultar, les van a poder atacar y no van a tener cómo defenderse. Eso es lo que se quiere con esta modificación ahora para aprobar la ley de presupuestos o para lo que sea. Por lo tanto, es muy importante y yo agradezco las miles de personas que, lloviendo, con frío, un sábado que podían estar festivos, estuviéramos allí como ciudadanos españoles defendiendo nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Son las instituciones más reconocidas, no solo las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino también nuestras fuerzas armadas, las instituciones más valoradas y reconocidas por los españoles dentro y fuera de nuestro país. Cuando tú te vas a los balances que se realizan por OTAN o por Unión Europea, tú verás que están siendo de las instituciones más valoradas por parte de los españoles. Entonces, lo que queremos es las fuerzas democráticas que queremos trabajar por el interés general de los españoles, es trabajar conjuntamente. Mira, yo te puedo hablar de una manera además absolutamente personal. Yo fui ponente
de las leyes, de la ley orgánica de derechos y deberes de la Guardia Civil. Y además lo fui con un gobierno en el que Rubalcaba era el ministro del Interior y pude negociar en ese momento con Antonio Hernando, que era mi colega portavoz de Interior en esos momentos. Y nos reunimos con todas las fuerzas de seguridad, nos reunimos con todos los sindicatos, con JUSAPOL, con la policía, con el CEP, con todos. Y escuchamos las propuestas de todos, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, y luego regulamos las distintas leyes. Y se hicieron leyes por consenso. Entonces, ahora lo que estamos pidiendo es que se haga una ley de seguridad ciudadana que garantice los derechos de los que nos defienden, que no pongan en peligro a los que nos defienden, porque ¿sabes el problema, Javier? Y el que yo veo para todos los espectadores, y es que lo que quieren es amedrentar a nuestras fuerzas de seguridad. Lo que quieren es que cuando salgan por las calles a quemar esas calles, la policía no tenga herramientas para defender nuestros derechos fundamentales de todos. Y yo creo que estamos ante un aspecto clave y muy importante de nuestro Estado de Derecho. Por tanto, los partidos democráticos, ya que el Partido Socialista Obrero Español está vendido al independentismo, está chantajeado por los herederos de ETA y por el independentismo, y es lamentablemente el gran problema de este país, Partido Socialista Obrero Español y sanchismo, nos unamos todos para evitar que esa modificación se apruebe y que sigamos garantizando la libertad y la defensa de la actuación de la policía y de la Guardia Civil y de todos los cuerpos de seguridad y nuestros derechos en las calles. Pues yo, me vais a disculpar, pero probablemente es el primero que no quiere defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque lo hacen ellos bien solos. O sea, simplemente lo único que yo les tengo que decir es lo mismo que le digo a mis hijos. Si un día tienes un problema y no está papá, a un policía. Punto. Desde luego no le voy a decir, vete a un comunista radical que está rompiendo un escaparate o pegando, no, para que te ayude, porque sé que no lo va a hacer. Entonces me indigna bastante ver el tratamiento que se ha hecho de esta manifestación por parte de los medios de comunicación, para empezar. Y voy a ser muy claro, ya no solo es La Sexta, la televisión de todos, La Española, Antena 3. O sea, cuando se abren sus telediarios el día de la manifestación más importante de la historia de nuestro país, a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y abren con que si va a nevar o el volcán, pero que es muy importante, no lo niego. Pero hombre, yo creo que ya basta, ya está bien. El rojerío patrio y todos sus pseudointelectuales atacando a los propios policías, y guardias civiles, diciendo que tienen que decir a qué partido votan, ¿pero esto qué es? ¿Pero en qué clase de democracia se creen que vivimos? Y ese es el problema de fondo, que no quieren esta democracia, que piensan evidentemente que vivimos en un sistema que nos dejó Franco, que no sé, es en su absurdo más infinito, y desde luego muchos de ellos tomados por las drogas, estoy absolutamente convencido, piensan que lo mejor que puede pasarle a España es destrozar, no, lo digo digo lo de las drogas con todo el respeto, no hacia las drogas, que no les tengo ningún respeto, sino hacia esos diputados que las defienden. Sí, sí. Es que la policía lucha para quitar las drogas de las calles, ellos las quieren meter. El problema es que esos diputados o esos representantes de la ciudadanía no están defendiendo los intereses de todos, están ideologizados, claro. Y están representando, claro, los intereses de los podemitas, es que, de los bolivarianos, de todas aquellas democracias, Alicia, que no son democracias. Esta gente, claro, no defiende. Ahí, cuando la gente ve a la tele y ve la manifestación donde estábamos todos, habrá muchos que digan, uy, qué panda de fachas. No, si lo que es una panda de demócratas. Claro. Porque que no se equivoquen con el discurso. Ahí estaban los demócratas. Los que no son demócratas son los que quieren cercenar las libertades de todo usando o quitándole a la policía, que es la única que está legitimada para tener la violencia por parte del Estado, para que en la calle no te abran la cabeza. Para defender nuestros derechos. Lo que tenemos que hacer, de todas maneras, es olvidar eso de lo que piensan los demás, si en un momento quien estaba manifestado o tal, porque vamos a ver, esta gente que está diciendo que aquí hay que quitarle la capacidad a la Policía Nacional, defiende regímenes donde no hay libertades. Y piden, digamos, relajar las mordazas en Venezuela, en Cuba, en esos países comunistas, ellos piden
que los agentes de la autoridad que tantos les gustan en esos regímenes comunistas se relajen en relación a las represiones que están haciendo en esos regímenes? Pero vamos a ver, Ricardo, si el problema lo tenemos en el gobierno. Ellos saben muy bien lo que quieren. Pero el problema lo tenemos en el gobierno. Tú tienes un gobierno que está formado por un partido que es Podemos, que es un partido antidemócrata, que está ideologizado, que lo que quiere es imponer las democracias controladas, que son tiranías, de Venezuela, de Nicaragua, de Colombia, la que están haciendo, pero de Corea del Norte. Eso es lo que quiere. Pero, Alicia, entonces, lo que quieren es defender. No hace falta irme tan lejos. Eso, Alicia, a Bildu, sí, eso, Alicia, no, si lo he dicho antes, si lo he dicho antes, pero te estoy diciendo de Podemos. He dicho antes que este gobierno está chantajeado por los de Bildu, ya lo he dicho, pero te estoy hablando de Podemos. Tú fíjate cuando la señora vicepresidenta nos habla de la reforma laboral y que se tiene uno que negociar con los sindicatos porque ellos son el ejemplo y el adalid de la paz y de la negociación con los sindicatos, ¿por qué no negocian con estos sindicatos? Que estaban todos los sindicatos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estos sindicatos no les interesan. ¿Por qué? Porque estos sindicatos no representan la aristocracia sindical que defiende los postulados podemitas, que defiende lo mismo que ellos. Por tanto, estamos ante un gobierno en el que Podemos lo que quiere es romper nuestro modelo de transición y nuestra democracia actual. Por eso lo que hay que hacer es mantener una distancia infinita con este gobierno, siempre y cuando, es decir, no se puede negociar nada con este gobierno, nada, ni lo más mínimo, que es la postura que tiene nuestro grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, porque un Partido Socialista unido a Podemos, que es un partido de gente que defiende esas ideologías que estás diciendo tú, que son totalitarias, no se puede negociar con este gobierno. Entonces yo animo que todas las fuerzas parlamentarias que tienen claro eso, que no negocien nada, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni absolutamente nada. Ricardo, es que eres muy radical. ¿Sabes por qué? Porque les tienes que ofrecer gambas y coca. No. A partir de ahí, a lo mejor seguro que entran y te ven como... Entonces, les ofreces gambas, les ofreces cocaína, les ofreces prostitución y romper España. Y seguro que te escuchan. Yo creo que eso, aunque sea en un modo coloquial, es verdad que las cosas son muy expresivas, ¿no? Gráficamente hablando. Pero lo que yo sí no entiendo es que se aproveche esta situación, Ricardo, y te lo digo con absoluta sinceridad, para hacer una proclama que nada tiene que ver con la defensa de lo que estamos haciendo ahora mismo, y además que estamos totalmente de acuerdo los partidos democráticos. Si me permitirá, Javier, estoy de acuerdo vamos contigo. A ver, las instituciones del Estado tienen que garantizarse. Y, por tanto, si hay que llegar a acuerdos, según establece nuestra Constitución, tendremos que llegar a esos acuerdos. Con el Partido Socialista, no con el gobierno y con Podemos, sino con el Partido Socialista, porque nos obliga la Constitución. Y si no, paralizamos este las instituciones del Estado. Pero no podemos paralizar el Estado. Ya lo han visto, una manifestación multitudinaria en Madrid el sábado en apoyo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todos los ciudadanos, con sus policías y con sus guardias civiles, para garantizar la seguridad de nuestras calles. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de otro elemento curioso que se ha producido. Ahora resulta que el Senado acepta términos ilegales, como por ejemplo llamar a la Comunidad Valenciana País Valencià o a una ilusión que mezcla varias regiones distintas llamarlas Països Catalans. Una pausa y les contamos. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce.
Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Las concesiones de Pedro Sánchez a los separatistas llegan al punto de permitir que el Senado, en contra de lo que dice la Constitución y los estatutos de autonomía, acepte como válidos términos ilegales como països catalans o País Valencià. Hace un par de semanas, la mesa de la Cámara Alta, con los votos del PSOE y del PNV, rechazaba la propuesta del PP de no aceptar estas denominaciones y utilizar únicamente el nombre legalmente reconocido de Comunidad Valenciana. Els països catalans, los países catalanes, no existen. Son una entelequia que se inventó el valenciano Bienvenido Oliver a finales del siglo XIX para referirse a aquellos territorios en los que se habla catalán. El término fue popularizado por el escritor Joan Fuster en 1962 y los separatistas de Cataluña se lo apropiaron en sus delirios colonialistas sobre la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Esa ilusión imperialista supone que Cataluña se anexiona a la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, los territorios franceses del Rosellón y la Cerdaña y la llamada Franja de Ponent, la franja de Poniente, que los aragoneses llaman la franja oriental y que abarca las comarcas aragonesas de la Ribagorza, Alta Ribagorza y la Litera en Huesca, el Bajo Cinca en Zaragoza y el Matarraña en Teruel.
Los separatistas de Cataluña utilizan el término como si fuera algo real y han convencido a sus súbditos pancatalanistas de Valencia y Baleares para que hagan lo mismo, privándoles así de su propia identidad regional. Y para este delirio soberanista cuentan con el apoyo de Pedro Sánchez, que ha permitido que el Senado acepte como válido ese término imaginario, al igual que la denominación País Valencià, a pesar de que no están reconocidos ni en la Constitución ni en ningún Estatuto de Autonomía. El PP se ha opuesto a la decisión del Senado de aceptar estos términos y el presidente y portavoz adjunto de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, los ha rechazado asegurando que no existen y que son expresiones ilegales. Es una ilegalidad, es una irregularidad y es un sinsentido que el Senado de España reconozca iniciativas que se refieren a un territorio español inexistente, porque, señorías, no existe el País Valencià. Y, por supuesto, no existen los países catalanes, ni siquiera en el mundo de la Alicia de Lewis Carroll. Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director del catalán.es. Don Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, dígame, ¿cómo es posible que el Senado pueda aceptar términos ilegales como Països Catalans o País Valencià? Hombre, a ver, es que el pancatalanismo está muy fuerte y está muy crecido. Ten en cuenta que el principal partido pancatalanista, que es Esquerra Republicana, es socio del gobierno y, de hecho, acaba de ser clave para la aprobación de los presupuestos. Por lo tanto, pues no es de extrañar que se les dé estas pequeñas victorias simbólicas y que, insistimos, ya sabes, tú lo has dicho, es que los Països Catalans son una ensoñación pancatalanista. Es lo que otros nacionalismos llaman el espacio vital. Esto de intentar expandirse a zonas que no son suyas simplemente para tener más control económico y social sobre más amplias zonas de territorio. Pero vamos, es una vergüenza, porque ni Valencia, ni Baleares, ni parte de Aragón tienen ninguna ganas de estar sometidas bajo el yugo separatista de Pere Aragonès, Quim Torras, Puigdemont, Junqueras y todos estos. Por mucho que tengan ahora mismo en sus gobiernos pues a partidos separatistas con el PSOE. Pero, sin embargo, es curioso, hay algunos catalanes y algunos mallorquines que aceptan ser súbditos de esos delirios colonialistas del pancatalanismo. ¿Cómo es posible? Bueno, porque de todo hay, de todo hay. Tú piensas que, a fin de cuentas, una de las cosas que hizo de manera inteligente el puyolismo, y eso hay que reconocer que el puyolismo para el mal hizo muy buena labor, porque la verdad es que tontos no son, y tenían un plan. Tú piensas que desde hace 40 años, Puyol, luego Esquerra, pero sobre todo Puyol, se dedicó a regar con muchísimo dinero a un montón de entidades que promovían los Países Catalanes y el pancatalanismo, tanto en Baleares como en Valencia, incluso en Francia. O sea, recordemos que los españoles hemos pagado la construcción de escuelas en Francia, un país que es más rico que nosotros, pues ahí hay entidades que han construido escuelas para dar enseñanza en catalán, porque en Francia eso no se estila, porque ahí se hace lo normal, que es que la lengua de la República es la lengua del colegio, y los españoles hemos pagado la construcción, la Generalitat ha subvencionado este tipo de cosas. 40 años dando dinero a entidades, 40 años sembrando en Baleares, sembrando en Valencia, sembrando en Aragón, sembrando en todas partes, y no olvidemos que TV3, desde hace muchos años, décadas, se ve en Baleares, se ve en Valencia. Claro, eso hace mucho daño. Hay mucha gente que ha querido comprar la burra, unos porque se lo han creído y otros porque reciben generosas dádivas del gobierno de Cataluña cada dos por tres. Esto, don Sergio, es como la estelada, esa bandera que modifica la enseña oficial de Cataluña y que la altera incorporándole un triángulo a sus cuatro barras tradicionales para añadirle una estrella, y que es un invento de Vicenç Albert Ballesté, un nacionalista que la diseñó a principios del siglo XX copiando la bandera de Cuba y que se ha popularizado entre los separatistas, que, por cierto, es una bandera que tiene diferentes versiones. Por ejemplo, la estelada blava, con la estrella en blanco sobre un triángulo azul, que es la original de 1918 y representa a los nacionalistas no marxistas. La estelada vermella, con la estrella roja sobre el fondo amarillo, de carácter socialista, que promovió el PSAN, el Partit Socialista de Lliberament Nacional, en los años 70, o su variante comunista, que pone el triángulo de color rojo sobre el que destaca la estrella en amarillo, que es la que utilizan los del PC. En cualquier caso, se trata de una bandera artificial que no representa a los catalanes y que los separatistas tratan de imponer. Parece mentira, don Sergio, ¿no? Cómo algunos se tragan los símbolos que alguien se inventa y trata de imponer a los demás.
Bueno, hay que reconocer que lo está imponiendo, por desgracia, con notable éxito, porque hay centenares de ayuntamientos en Cataluña. De hecho, recordemos que hay un informe que la semana pasada hizo público la entidad Impulso Ciudadano. Hay muchos ayuntamientos en los que no está la bandera de España en el mástil, pero hay esteladas y hay pancartas de libertad presos políticos. Este símbolo lo podemos encontrar si sales fuera de la metropolitana de Barcelona y de la de Tarragona. Verás multitud de pueblos que en espacios públicos como rotondas, colegios. Acuérdate que escribimos un libro, Antonio Jimeno y yo, que se llama El adoctrinamiento escolar en Cataluña, y la portada es una fotografía del Instituto de Vic, que es una ciudad de 60.000 habitantes, que no es poca cosa, es casi la capital de provincia, que en su fachada había una estelada, para que todos los niños que entren la ven. La han comprado porque es muy sencillo, ya para esta gente Cataluña ya no se les queda, la señora se les queda como moderada, entonces y tienen que ser, porque la consideran que es una bandera autonómica, necesitan algo más, y se han inventado esta bandera, y como tú has dicho, es una ensoñación, pero les sirve como símbolo, y mucha gente la ha comprado, pues claro, insisto, si de la misma manera que han ido adoctrinado a mucha gente en Baleares, en Valencia y en Aragón, ya en Cataluña no te digo nada, dominando en la escuela y con unos medios de comunicación públicos que están directamente volcados cada día desde hace décadas en vender nacionalismo, pues claro, han conseguido que la estelada sea normal, pero es que no olvidemos que el mapa del tiempo de TV3, insisto, algo tan teóricamente inocuo como el mapa del tiempo, que cada día aparece 5 o 6 veces en la televisión pública, no es el mapa del tiempo de Cataluña, es el mapa del tiempo de los países catalanes. Incluye, o sea, te dan más el tiempo que hay casi en Andorra o en Perpiñán que en Madrid. Claro, pues eso, la estelada, las mentiras de que la Generalitat tiene 300 años, de que ha habido 200 presidentes, todas estas bobadas que van diciendo, pero van calando porque son décadas y décadas y décadas que las dicen y la gente al final, mucha gente se las traga. Por suerte hay muchos millones de catalanes que no estamos en esa labor y por suerte hay muchos españoles que nos ayudan a intentar luchar contra esta gente. Pero claro, son 2 millones en retroceso, pero son 2 millones porque han sido años y años de zapa de trabajo, porque bueno, mientras recordemos que con la generosa colaboración durante mucho tiempo del PSOE y del PP, porque claro, esta gente, el evasés catalán no fue solamente una cosa nacionalista, fue una cosa nacionalista con la complicidad de los gobiernos de España que no miraban hacia otro lado y que permitía que Pollo hiciera las suyas. En fin, qué paciencia hay que tener. Don Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros por permitirnos difundir estas cosas y desmontar sus mentiras. Muchas gracias una vez más. Venga, hasta luego. Doña Alicia. Sí, vamos a ver, yo coincido con Sergio en muchísimas cosas de las que he dicho. Estamos viendo que España tiene ahora un problema gravísimo de quebranto de la unidad de España, de la unidad nacional de España. Yo lo vengo denunciando desde hace muchísimos años. De hecho, creo que fui de las primeras que lo hizo en el año 2010, 2011, 2012, cuando nadie nos hacía caso respecto a lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Es verdad lo que decía Sergio, que durante 40 años se ha estado haciendo un trabajo de proselitismo a entidades sociales, a entidades culturales, a medios de comunicación, pero el gravísimo problema de separatismo, independentismo, no ha ocurrido durante esos años, ha ocurrido a partir del año 2012. Yo me he educado en Cataluña, he ido a un colegio en Cataluña, y la situación que yo he vivido durante esos años no tiene nada que ver con lo que se está viviendo en los colegios en este momento. Es decir, a partir del 2012, los independentistas deciden, o los convergentes deciden, volverse separatistas, independentistas, y romper con todo, romper con el Estado de Derecho y romper con el resto de España. Y es a partir de ese momento donde empieza un proceso intensísimo, el denominado procés, para romper con el sentimiento de pertenencia española y para empezar a dedicar muchísimo dinero a medios de comunicación, entidades digitales, a entidades sociales, a crearse la ANC, que recuerdo que eso no existía, tú Javier sabes perfectamente que eso no existía, para llenar las calles, la bandera de Cataluña, si alguien ve los Juegos Olímpicos del año 92, todo eran banderas señeras de Cataluña, no había ni una sola estelada, la bandera estelada se veía en muy pocas ocasiones y es ahora, desde estos últimos 10 años, desgraciadamente, en el que el proceso separatista y de ruptura con España se está produciendo de una manera gravísima. ¿Qué están haciendo? Trasladándolo al resto de España, es decir, lo que han hecho en el Senado es una absoluta vergüenza. Es decir, que el Senado, el presidente socialista del Senado y la mesa del Senado haya aceptado que se le denomine a la Comunidad Valenciana País Valencia, cuando ese concepto no existe,
no existe. El Estatuto de Valencia dice Comunidad Valenciana. Es un concepto ilegal. Y nuestra portavoz, nuestra secretaria general, que es valenciana, así lo dijo. Oiga, el Estatuto de Valencia no recoge esos conceptos y, por tanto, no pueden ustedes decir que somos un país valencia, claro, o unos países catalanes. Sí, ellos argumentan que en el preámbulo menciona, lo dice, pero es que en el articulado no se refleja. Pero la parte dispositiva, no. La parte dispositiva, que es la que obliga, no la parte de preámbulo, la parte dispositiva ahí no consta. Entonces, ¿qué están haciendo? Les están dando migajas, porque fijaos que la mesa de negociación con Cataluña y con el señor Aragonés está parada, ¿os habéis fijado? Está parada, porque no le pueden dar cesiones. Entonces, ¿qué están haciendo? Le están dejando que en el Senado se pueda decir Països Valencians, porque mientras nadie dice nada con respecto a la mesa de negociación, a la mesa de la vergüenza, que no le pueden dar nada, porque ahí quieren la ruptura y un proceso de autodeterminación que es inconstitucional. ¿Qué está haciendo el señor Sánchez? Engañándolos como siempre, diciendo, bueno, os dejo estas cuatro cosas que no tienen importancia y no negociamos. Pero sí que tienen importancia, porque se está creando un relato falso de que existen unos Països Valencians. Bueno, y yo no sé por qué no se van también al reino de Nápoles, que también lo había tenido la corona de Aragón, y por qué no se van a las posesiones de los almogávares, que en el siglo XIII tenían también Neopatria y Grecia, porque Pujol decía que eso también era de Cataluña, ¿eh? O sea, que es que claro, en los delirios colonialistas, y que Colón era también catalán. Recordemos que claro, en esta construcción que inventan, entonces están en una locura en la que el problema gravísimo es que esos contenidos se encuentran en los libros de texto que nuestros niños estudian en los colegios, que esos contenidos se están divulgando a través de los medios de comunicación masivos en Cataluña y, por tanto, la gente, porque la ignorancia es muy peligrosa y muy audaz, se las está creyendo. La gente se lo cree. Y ese es el gravísimo problema, que las generaciones que ahora se están educando con esta realidad y con estos contenidos, dentro de unos años van a creer y siguen creyendo que eso es verdad y, por tanto, tenemos un problema gravísimo. Yo, desde luego, apoyo todo lo que están haciendo ellos porque lo hemos hecho, pero no puedo compartir que diga que gobiernos como el gobierno del Partido Popular ha secundado eso, porque eso es absolutamente falso. Quien de verdad presentó un recurso tras otro, ¿sabéis lo de las banderas esteladas? ¿Quién impulsó el que se quitaran las rotondas de los pueblos cuando empezaban a estar? Los delegados del gobierno del Partido Popular, porque el Partido Socialista, los delegados de gobierno las permitían. ¿Sabéis después de ganar los procesos qué conseguíamos? Que el juez nos dejara quitar esa bandera y al día siguiente iban y ponían otra. Claro. Y nos habíamos estado 3 años con el Estado de Derecho para quitar esa bandera. ¿Sabéis quién puso el artículo 155 para suspender por primera vez la autonomía de Cataluña? Un gobierno del Partido Popular. ¿Qué es lo que ha faltado aquí? Que el Partido Socialista Obrero Español es como siempre cómplice de los separatistas y de los independentistas y que ahora les están sometiendo a chantaje y por tanto el independentismo está avanzando, no solo en Cataluña, sino en Valencia y también en Baleares, que ese es el grave riesgo que está teniendo nuestro país. Ricardo. Bueno, vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. No puedo estar de acuerdo contigo, Alicia, o sea, estoy de acuerdo en la mayoría de lo que has dicho, pero sí que hay una, en relación al relato, es decir, me parece muy bien lo que has planteado en relación al relato, pero ha habido determinadas concesiones, porque este Estatuto de Valencia lo negoció el Partido Popular con el Partido Socialista, y es verdad que en el preámbulo aunque sí. Tú dices que no tiene a nivel de articulado efectividad, en el preámbulo le estás dando una concesión ya porque estás hablando de País Valencia, ¿eh? Pero ya no solo eso, sino también en Andalucía se han hecho concesiones alabando figuras como Blas Infante, que habla de la nación andaluza, en Galicia exactamente igual. Entonces, yo lo que os animo es que de una vez por todas no deis concesiones, porque aunque parezcan inicuas en un momento dado cambiar determinados estatutos, no lo son, porque al separatismo y al nacionalismo separatista o secesionista, mejor, porque es mejor no hablar de nacionalismos con esta gente, porque realmente no representan a ninguna nación, porque no hay ninguna nación detrás de eso. Son secesionistas que quieren acabar con la nación española, que es la única nación que existe en la península ibérica y en nuestro territorio, y es la que fundamenta nuestra constitución española. Entonces, yo lo que os animo es que no tomemos a broma determinadas cuestiones de llamar nación a Galicia, llamar nación a Andalucía, llamar País Valencia a Valencia, porque son concesiones que parece que no. Esto es como, bueno, la ley de memoria histórica no la derogo porque como no tiene presupuesto, pues no pasa nada, ¿no? Porque luego ellos la utilizan, la reforman y tal. Yo creo que hay que dar una batalla cultural y política a la izquierda, y vemos que el separatismo no se para, ¿eh? Y entonces ellos van avanzando cada vez más, y si tú les das una concesión,
desde un punto de vista buenista, de decir, en el preámbulo ya hago esa concesión de que puedan llamar País Valenciano, que eso es una entelequia, o Països Catalans, o Blas Infante era un tío estupendo, que es el que hizo la nación andaluza y cosas de ese tipo absurdas, o que Galicia es una nación y cosas de este tipo, pues al final estos lo cogen y lo llevan a su terreno y van avanzando cada vez más en la ruptura de la convivencia y de la unidad de la nación española, que es la única nación que existe en nuestro territorio. Vamos a ver, yo, evidentemente, pasan dos cosas. La primera, esto se solventa muy fácil, con cultura y con conocimiento. Ya está, si es que no hay nada más. Pero vamos a dejarnos de echar culpas, y yo creo que el PP en su momento se equivocó bastante, y yo hubiera preferido un 155 de otra manera. Y creo que también el Vox se equivoca recriminando al PP una cosa que ya ha pasado y que no pueden hacer nada para cambiarla. Yo de verdad que os pido, como yo estoy fuera de la política, os exijo a la derecha española, y sin complejos, o sea, nada de centro, no, a la derecha, si se puede ser liberal, si es que no hay ningún problema, ningún complejo, en que cuando gobernéis, que vais a gobernar, lo cambiéis. Porque sabéis que ya ellos vienen a hacer trampas. Es que ya lo tenemos claro. Es que no se puede, en el fondo ya, hay una Fran, cosa, Ricardo, que tú dices, no se les puede conceder ni esto. ¿Por qué? Porque el socialismo va a pactar siempre con la gente que quiere romper mi país. Y eso, yo sinceramente, como idea, me parece fatal. Pero lo que me parece peor es en el estado tan lamentable que está la gestión ahora mismo económica en Cataluña y en Valencia. Cuando digo lamentable es, ¿cuántas UBIs móviles, esto lo he puesto de ejemplo, hay en Barcelona de niños? ¿Cómo está la sanidad? ¿Cómo está la deuda catalana? ¿Cómo se está gobernando en Valencia? Es que eso es lo que hay que explicar y lo que tenéis que explicar a la gente. Y hay que unirse porque ya estamos cansados. Los ciudadanos estamos cansados y agotados de ver esta infamia. Porque esto es una infamia. Con mis impuestos quiero que se hagan hospitales, quiero que se hagan colegios. Colegios donde no regalen las asignaturas a los niños catalanes. Que les obliguen en la cultura del esfuerzo y que les enseñen que los países valencianos no existen. Y eso es lo que yo creo que todos los ciudadanos estamos en que es lo que hay que hacer ahora políticamente. Eso. Mira, Fran, yo te agradezco muchísimo la aportación, porque es en la línea en la que yo iba a ir, ¿no? Yo he explicado un poco el proceso de lo que ha ocurrido, porque algunos lo hemos vivido y lo hemos denunciado desde allí. Entonces, en primer lugar, lo más importante es que ahora miremos desde el presente hacia el futuro y que la derecha, la derecha liberal vaya unida, porque tenemos un riesgo real de ruptura de España, que ese riesgo hace 15 años, 20 años no existía con la fuerza que existe ahora, y eso tenemos que ser conscientes. En segundo lugar, que se han hecho cosas a las que hacías alusión, yo de verdad, Ricardo, no creo que aquí estemos para rascar unos votos u otros. Sé que lo haces con la buena intención. Se lo ha dicho este señor. Perdona, es mi interpretación. De que evidentemente el PP se ha equivocado en estas cosas y vamos a intentar. Nos hemos podido equivocar en muchas cosas. Pero no lo he dicho Ricardo, yo, perdón, lo ha dicho el ponente. No, pero yo te estoy contestando a lo que has dicho tú y a lo que ha reiterado Sergio. Y además lo reitero. El PP se ha podido equivocar en muchas cosas. Pero mira, el PP es el partido que de verdad ha defendido la unidad de España en unos momentos cruciales. Que a mí me hubiera gustado que el artículo 55 fuera con TV3 y que se controlara TV3 con un presupuesto de 270 millones, es que salió de Moncloa con eso. Iba el control de TV3, pero hubo un partido que se llama Partido Socialista Obrero Español que lo vetó en el Senado. Y que como nunca se había hecho un 155, el Partido Popular pensó que en una cuestión de Estado había que ir con consenso. Que para otra vez ya sabemos lo que ha ocurrido, desde luego, Fran. Y yo era partidaria, y así se lo dije al presidente del Gobierno, de que se controlara TV3 porque es un instrumento de hacer independentistas permanentemente y nos cuesta 270 millones a los catalanes. Pero otra cosa que es muy importante, es claro, está el concepto de nación de Blas Infante en el Estatuto Andaluz, o en el estatuto, en el preámbulo del Estatuto Valenciano. En el Estatuto Catalán, cuando se estuvo negociando, el Partido Popular, cuando se quiso incorporar nación al Estatuto Catalán, que es donde vienen todos los problemas, fue un señor que es Zapatero quien permitió que la nación estuviera allí, y alguien como es el Partido Popular presentó el recurso de inconstitucionalidad contra ese concepto de noción y contra muchas de las cosas que decía ese estatuto. Por tanto, nosotros lo hicimos. Es verdad que algunas de esas interpretaciones que contienen son interpretaciones culturales, la nación como cultural, no como concepto político. Pero hemos aprendido de los errores que se hayan podido cometer en el pasado. Entonces, ¿lo importante ahora qué es? Lo importante es controlar y vigilar la educación, que la educación sea una
educación objetiva, plural, en la que se defienda la unidad de España. No, no solo que no se defienda la cultura del esfuerzo, sino que nuestros niños aprendan que el único país es España. Y para eso tenemos que llegar a un gobierno alternativo en el futuro, que tiene que ser más pronto que tarde, Iglesia, con el Partido Popular y con Vox, y desde luego que se haga eso. Estoy encantado de escuchar, pero bueno, vamos a ver. La derecha dice lo mismo. Mira, Fran, yo te digo una cosa. Yo fui con los libros de mi hijo. Te digo una cosa y acabo con esto, Javier. Yo fui con los libros de mi hijo, te estoy hablando del año 2012, libros de texto, en los que se recogía, cuando nadie lo denunciaba, en los que se recogía que había un país que se llamaba Cataluña y un país que se llamaba España. Y no me creían en el Ministerio de Educación. Y tuve que llevar los libros, porque yo los había leído. Cuando los vieron, se dieron cuenta de la magnitud de la situación. Ese es el problema que tenemos ahora. Ahora somos conscientes de lo que está pasando. Venga, vamos a acabar. Bueno, yo estoy, por supuesto, que miro en el futuro, pero evidentemente, como ha dicho el ponente, ha habido muchos errores que no son errores del pasado. Es decir, lo que estoy hablando de Blas Infante ha pasado hace unos meses, por ejemplo, el Día de Andalucía, y se sigue reivindicando a Blas Infante, el tema de la nación gallega y tal. Pero independientemente de eso, pues vamos a centrarnos. Del 155 prefiero no hablar para quedemos... Porque podemos hablar lo que quieras. Ah, bueno, si quieres que hablemos del 155, me parece una vergüenza. Pero luego, por otra parte, la aplicación del 155 para nosotros fue vergonzosa. Pero bueno, en relación a lo que estáis diciendo... Es muy fácil decirlo desde fuera, ¿eh? Vale, vale. Ricardo, pues no lo sé. Pero hay que gobernar, hacerlo y aplicarlo, es muy fácil. Vale, pero me dejas terminar y hablar, porque hablas solo tú y los demás queremos hablar también. Entonces, yo lo que digo es que si nos centramos y defendemos la nación española realmente, no solamente con retórica, sino de verdad, y no hacemos concesiones, porque está muy bien eso del consenso, pero el consenso con gente que ahora mismo está unida con los herederos de ETA y cosas de este tipo, es decir, Esquerra Republicana y tal, ya sabemos que no hay que fiarse. Entonces, no vamos a ser pardillos y volver a seguirles la corriente a los del Partido Socialista, a ver si aprendéis. Pues son los que están en el gobierno y que tienen más sorpresas preparadas para nosotros, por ejemplo, la excarcelación de etarras. Ya saben ustedes que hay algunos etarras que han salido a la calle pues cumpliendo menos de un año de prisión por cada uno de los asesinatos cometidos. Eso ha ocurrido. Y como nos confesaba Arnaldo Otegi en una conversación que él pensaba que no trascendería, él tenía en el frontispicio, ya tal como lo dijo, el tema de los presos. Es decir, que estaba dispuesto a apoyar los presupuestos a cambio de que Sánchez excarcelase a presos de ETA. Bueno, ha apoyado los presupuestos, con lo cual, ¿qué suponemos que vamos a ver en los próximos meses? Una pequeña pausa y lo analizamos de inmediato. Pero antes, si quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler, si estás pensando en arrendar tu vivienda, si la tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro o no tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino, necesitas contactar con el equipo de profesionales de Arrenda, que con 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta a todo tipo de cuestiones como estas. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá.
Conoce una forma diferente, cómoda y económica de disfrutar de un buen jamón. Te presentamos Todo un Jamón de Argal. Un jamón entero, sin hueso, el único fácil de cortar en casa. Un jamón curado, equivalente a un jamón con hueso de 7 kilos, perfectamente preparado para cortarlo y aprovecharlo al 100%, sin desperdicios. Lo saborearás entero. El jamón nace de los métodos de elaboración más tradicionales. Su olor, su tacto y su excelente sabor lo convierten en uno de los más apreciados productos de nuestra gastronomía. Procedente de jamones seleccionados para obtener el mejor bouquet, este jamón ha sido sometido a un periodo de curación de 10 meses en secaderos y bodegas, lo que le confiere una textura y un sabor inigualables. El jamonero exclusivo que incluye esta oferta te permitirá cortarlo cómodamente. Utiliza las clavijas para sujetar el jamón. Mientras cortas, el mango del jamonero te dará una sujeción segura. A medida que vayas consumiendo el jamón, simplemente desliza la pieza para realizar cortes verticales, lo más útil para cortar en taquitos. El punzón y la clavija inferior te servirán para sujetar el jamón. Y así, aprovecharás hasta el último bocado. La forma más sencilla de cortar un jamón y la más práctica, ya que obtendrás unos cortes excepcionales con un jamonero mucho más compacto que los tradicionales y ocuparás menos espacio en tu cocina. Aprovecha esta ocasión y disfruta del inconfundible sabor de Todo un Jamón, el único jamón entero y sin hueso en la oferta más completa. Llévate la pieza entera y sin hueso con el jamonero de madera a un precio que sí te puedes permitir. Todo un Jamón de Argal. El plato más exquisito para compartir en cualquier ocasión. Descarga en tu móvil la app gratuita de la tienda en casa y consigue promociones y ofertas exclusivas. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra El Corte Inglés. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida, con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.